de manera mancomunada y conjunta con los gobiernos locales, permite que la cultura realmente llegue al Ecuador profundo, a los cantones pequeños como el nuestro, donde habita gente sencilla, humilde, pero con mucha espiritualidad, con mucho amor, con muchas ganas de seguir adelante y de permitir que nuestras familias tengan un buen espacio donde vivir. Cuando todo eso se conjunta, yo creo que nos alimenta el espíritu y nos alimenta el alma. Sean ustedes bienvenidos también a los distinguidos maestros de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, a su director ejecutivo, a su director artístico, a todos y cada uno de los.